Soy la directora del Centro Casas Comunitarias de Justicia de nuestro municipio, San Francisco de Macorís. Lo que nos compete en esta mañana es la celebración de un año más de la conmemoración Día Internacional de la Mujer. Y el Centro Casas Comunitarias de Justicia ha decidido no pasar por alto este día, esta fecha tan especial en que celebramos la vida de uno de los seres más especiales sobre la tierra, que es la mujer. Nuestro director ejecutivo, el licenciado José Ceballos, ha emitido una nota de prensa, la cual le daremos lectura en este momento. Dice de la siguiente manera: la pandemia profundiza la delicada situación de vida de la mujer dominicana. Son las más golpeadas de los sectores activos del país. Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, el Centro Casas Comunitarias de Justicia llama a las instituciones del Estado y a las diferentes organizaciones sociales del país a aunar esfuerzos en la creación e implementación de políticas públicas que busquen erradicar la violencia basada en género, la inseguridad ciudadana a la que se mantiene sometida la mujer dominicana. El director ejecutivo de dicha institución, el licenciado José Ceballos, destacó que la mujer dominicana ha resultado ser el sector duramente golpeado por el incremento de la violencia en las diferentes manifestaciones, como el desempleo, el costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los estragos causados por la pandemia del COVID-19. Aseveró que durante el año de pandemia, el feminicidio, los maltratos, la presión psicológica han sido reiterantes en los hogares, convirtiendo la convivencia familiar en un estado de angustia y frustración, dejando a la mujer prácticamente desamparada. Afirmó que según las cifras dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, durante los primeros 11 meses del año 2020, el accidentado año 2020, en el país se registró un total de 94 víctimas de feminicidios. El mismo afirmó que solamente en el Centro Casas Comunitarias de Justicia, siendo uno de los centros que presta servicios en zonas vulnerables de 9 municipios de nuestro país, República Dominicana, han sido atendidas 18.930 mujeres